Televidentes, tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Análisis Política de Actualidad. Está con ustedes, como de costumbre, Alberto Franco. Hoy nos acompaña en el estudio del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil el actual subsecretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, don Adrián Bonilla. Él es licenciado en ciencias públicas y sociales, obtuvo un doctorado en estudios internacionales y está egresado en sociología y derecho, también es docente universitario y ha sido autor de varias obras enfocadas en el análisis político, social y cultural a nivel iberoamericano. En este programa vamos a tratar el nuevo Acuerdo Nacional por la Educación Superior, enfocándonos en los ejes de este nuevo plan. Asimismo, analizaremos cómo mejorará la calidad de la educación en sus diferentes ámbitos y la aplicación de las medidas de mediano y corto plazo. Así damos inicio a Mesa de Análisis Política de Actualidad. Bienvenido, licenciado Bonilla, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí en la Universidad Católica. Muy gentil por acompañarnos. Eh, me permite, ¿cuál es su visión, cuál es su óptica que usted cree que debe de tener la educación superior en los actuales momentos del país y cuál es la proyección que ésta debe de tener? Bueno, eh, eh, primero tendríamos que definir muy brevemente en qué sociedad nos encontramos. Ya. Y el Ecuador es una sociedad en donde todavía una parte importante de su población vive en pobreza y alguna población vive en extrema pobreza. No es una sociedad de gente opulenta. Hay, por supuesto, mucha gente con, 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 con ingresos importantes, pero la mayor parte de la gente es una gente que todavía requiere mejorar su condición económica. Esto supone que necesitamos un país que sea más productivo, que sea más innovador, que sea más creativo, pero que al mismo tiempo avance hacia lógicas de equidad y de igualdad en términos políticos y en términos sociales. Para ello se requiere, por supuesto, mejorar la base económica de esta sociedad. En este país es que la educación superior tiene como tres ejes, sí, sobre los cuales uh -huh. deba desarrollarse. El primero es la idea de entender que el conocimiento, que la investigación que se produce en las universidades debe estar dirigida hacia la satisfacción, hacia la solución de las necesidades nacionales. Porque estamos viviendo en el Ecuador y el Ecuador no es el condado de Pasadena en California donde está Caltech, no es Connecticut, no es Shanghai o las provincias del este industrializado China, no es la península surcoreana y no es sin duda Japón. El Ecuador es, es el Ecuador, no es Manchester o Liverpool, el Ecuador es el Ecuador. Entonces, en este país es donde existen universidades y donde esas universidades deben producir conocimiento ¿no? que sea eficiente para las necesidades del Ecuador que es donde ellas están. Esto lo llamamos pertinencia, dar cuenta de las necesidades nacionales. Un segundo elemento tiene que ver con la necesidad de producir eh, conocimiento que, sea, eh, que pueda impactar en el entorno, que pueda impactar en el entorno. Porque tenemos un país muy diverso y universidades muy diversas. Universidades eh, con buenos recursos tecnológicos y universidades que sirven por ejemplo, a poblaciones eh, eh, con una gran densidad de pueblos originarios. Eh, ambas universidades puedan ser buenas en su respectivo entorno. Una, una segunda necesidad ecuatoriana es que las universidades tengan algún tipo de impacto en el entorno, de vinculación con uh -huh. la colectividad alrededor de, no de la retórica, no, no del acompañamiento simbólico, sino de la capacidad de generar conocimiento que pueda aplicarse para el impacto en el entorno de la pequeña comunidad rural y de la gran empresa agroexportadora, de la pequeña empresa familiar de comercialización y de la gran empresa que este, exporta y comercializa aquí y en varios países, de la pequeña industria y de la gran industria. Entonces, impactar en el entorno supone producir conocimiento que pueda ser aplicado ¿no? y que pueda desarrollar lo que llamamos de innovación, que son básicamente dispositivos... Perdóneme que, sí. que le interrumpa. En este contexto, este segundo eje, eh, ¿se ha pensado en las universidades tecnológicas? Sí, esta es una gran dimensión y nueva del Ecuador. Eh, nueva, ¿no? Pero eh, que se ha ampliado en los últimos años como consecuencia también de la reforma en el año 2018 de la Ley de Educación Superior. La educación técnica y tecnológica ha ampliado su capacidad y ha ampliado, ha diversificado la posibilidad de titulación. Es educación de tercer nivel porque viene después de la secundaria. Uh -huh. no, 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 no la llamamos terciaria, la llamamos terciaria. de tercer nivel. Es educación formal de, de tercer grado, nivel. Claro, claro pero, pero no es educación universitaria o politécnica que tiene una forma de enseñanza, esta tiene otra forma y otro propósito. La forma es aprender haciendo y el propósito es la articulación inmediata de personas calificadas profesionalmente para trabajar con eh, las dinámicas productivas. Entonces, electricistas, acuacultores, eh, técnicos en metal meta mecánica, Agrícolas. programadores, ¿sí? este, diseñadores de software, eh, personas que incluso puedan armar, ensamblar eh, computadoras o incluso producir circuitos y chips. Esto es lo que es la educación técnica y tecnológica. La educación universitaria, por ejemplo, si vamos de, de acuacultura, produce biólogos marinos. La educación tecnológica produce acuacultores. Esta es como la diferencia, ¿no? La educación universitaria puede producir ingre, ingenieros agrónomos. Lo que produce la educación tecnológica son técnicos que están en el campo este, aplicando conocimientos específicos. Pero ellos podrán acceder a una educación de cuarto nivel dentro de ese mismo. Dentro de, ese de esa mismo, de ese mismo ramo. Ya. Uno puede terminar el tercer nivel técnico y tecnológico, pero no va a acceder a una maestría universitaria a menos que complete los créditos uh -huh. una vez que haya terminado su carrera y obtenga un título universitario. Y viceversa, un biólogo marino no va a acceder a una maestría en acuacultura ¿sí? uh -huh. a menos que complete los créditos que le faltan en educación técnica y tecnológica. El tercer nivel que usted me estaba, el tercer, el tercer eje que me estaba nos estaba explicando. De el, la, del el, conjunto de la universidad. El, el, el tercer eje tiene que ver con acceso. ¿sí? Ya. Esta es una sociedad como el resto de sociedades latinoamericanas que se amplió mucho en lo que tiene que ver con educación secundaria y todos los años nosotros tenemos cantidades gigantes de chicos y de muchachas que dejan el bachillerato y quieren acceder a la universidad. Las opciones son cada vez más difíciles porque las universidades no han ampliado el acceso. Nosotros, si bien tenemos el 43% de la matrícula, se encuentra en universidades particulares, uh -huh. el 57% todavía está en universidades públicas. En América Latina la participación de las particulares como promedio es un poquito superior a la del Ecuador. Pero esta no es una sociedad de gente rica, por eso es que hay que tener algún tipo de atención especial a la educación pública que es gratuita hasta el tercer nivel. Eh, se necesita, por supuesto, eh, más recursos, pero se necesita también en todas las universidades mejorar la calidad del gasto universitario, ser más eficientes. Esto no es un secreto ni es una acusación, pero es mejor tener, por ejemplo, inversión en docencia, hay que revalorizar la docencia, que tener inversión en gastos suntuarios, ¿no? en publicidad, en obras de arte. O en autos para las autoridades. No es lo que un país como el Ecuador en estos momentos requiere. Es momento de hacer una primera pausa en mesa, análisis política de actualidad. Regresamos inmediatamente, no se vayan. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Nos encontramos junto al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, don Adrián Bonilla. ¿Cómo podemos eh, mantener o cómo podemos crear, en primer lugar, crear una mejor calidad de, de la educación superior en nuestro país? Y luego de eso, ¿cómo podemos mantenerla? bueno... Eh... La calidad es eh, la consecuencia de una serie de elementos que son previos, ¿no? uh -huh. pero básicamente la calidad es un tema de recursos. Yeah. Depende del de, eh, número de estudiantes por aula, depende de la capacidad de la biblioteca o de los recursos virtuales que una universidad tenga, depende de la, de la calidad del profesor, de la titulación uh -huh. de profesor, de cuál es su grado académico y de, de, eventualmente de, de, de dónde estudió depende del régimen académico, de cuánto estudian los muchachos, de cuáles son las técnicas de aprendizaje, de cuáles son las capacidades pedagógicas de la universidad. Es una cuestión de recursos porque depende también de cómo una universidad invierte. Si una universidad invierte, por ejemplo, en el mejoramiento de la docencia, en la capacitación de los profesores, en los recursos tecnológicos que están a su disposición, en las bibliotecas virtuales que la universidad debe tener para que los estudiantes puedan investigar, eh, eh, depende del equilibrio entre el gasto administrativo y el gasto académico, o sea, tenemos universidades que contratan mucho personal administrativo teniendo pocos estudiantes, tenemos muchas universidades que contratan muchos profesores teniendo el mismo número de estudiantes. Entonces, ahí eh, la calidad depende de la capacidad de gestión básicamente de las universidades y de una serie de variables que van o en beneficio de los estudiantes y de la investigación de la universidad. Ahora, la investigación de la universidad no es exclusivamente la publicación de los profesores. Ahí ha habido probablemente una distorsión importante sí. en los últimos años por la necesidad que en algún momento se visualizó de impactar en las estadísticas. La investigación es un proceso de claro indagación sobre la realidad y de pedagogía, es de enseñanza, porque en una universidad se investiga con los estudiantes, se investiga para formar estudiantes y, por supuesto, se investiga para responder preguntas de investigación científicas, en la economía, en la biología, en la química, en las ciencias sociales. Ese es el punto de la investigación universitaria. Ese es el punto de la investigación, pero la investigación en las universidades no está desligada de los estudiantes ni de la docencia. Es un proceso eso simultáneo. Es como leer y escribir. Uno no sabe escribir si no sabe leer y viceversa. Uno no puede enseñar si no investiga, porque ¿qué va a enseñar? ¿Sí? Y uno no, no, no le da sentido, no tiene ningún sentido la investigación si la investigación no se materializa socialmente. Y el primer escenario de construcción social de la investigación es con los estudiantes. De tal manera que esta distorsión, este divorcio, que a veces depende sobre todo de la presión inevitable de los mismos profesores que dicen no me den tantas clases, déjenme investigar. Esto es ficticio. La investigación y la docencia son exactamente la misma actividad. Muy interesante su punto de vista. Vale la pena de que las universidades lo conozcan a fondo. ¿Se ha, se ha, se ha eh, difundido esta forma de, de ver la investigación en la universidad? ¿Cómo bueno, lo están es, tomando? Es, 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 debería ser lo normal pero mire, usted, o sea, tenemos también es absolutamente eh, explicable, comprensible a los profesores que hacen investigación, lo que les interesa es publicar para que sean conocidos, que sean famosos y puedan eventualmente ser parte de una comunidad científica, asistir a reuniones internacionales, es perfectamente explicable, es normal, así es como son las cosas, pero esto es, es, tomando en cuenta este, que es el interés de los profesores, no podemos prescindir de lo que es más amplio, que es el interés de la universidad, que son sus estudiantes, sí, también, okay. y, este, y el interés de la política pública, que es el desarrollo del país. Entonces, lo que les corresponde a las personas que hacen política pública, a los que nos corresponde a quienes hacemos política pública, es poder... Este, volver complementarios los intereses de los distintos actores y a los administradores de las, de las universidades, pues gestionar el, los procesos académicos de manera que no haya desequilibrios. Desde este punto de vista, ¿cómo encajan dos cosas? Los hubs de innovación y tecnología y cómo encaja con el acuerdo nacional que se está programando desde la, que se ha programado desde la presidencia y vicepresidencia de la República. Bueno, eh, particularmente CENESIDA, Secretaría de Educación uh -huh. Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, se encuentra en dos de los ejes. El uno es el de educación, obviamente, y, el, y educación superior, y el otro es el de competitividad, en donde uno de los ejes es innovación, una de las mesas uh -huh. es innovación. Eh, partimos de la premisa teórica es lo que nos dice la literatura contemporánea de que el conocimiento que cimenta el desarrollo de una sociedad se construye socialmente, no se construye socialmente y se disemina socialmente forma parte de la memoria colectiva de una sociedad. Uh -huh. Entonces, tenemos países, parece que por ejemplo Filipinas es el país del mundo con más doctores per cápita. Pero, y en el caso ecuatoriano también tenemos muchísimos y tenemos miles de tesis doctorales, pero el hecho de tener miles de tesis doctorales no significa que el conocimiento que se desarrolló en esas tesis doctorales se haya diseminado o construido socialmente. Los hubs sí, que nosotros estamos promoviendo y que existen en todo el país vinculan universidades e institutos de investigación públicos y sí. privados. Este, asumen la necesidad de que también se vincule la empresa privada, ¿sí? la mm -hmm. gran empresa, la pequeña y la microempresa. Te, son espacios de aceleración de proyectos y de incubación de proyectos, que, que consiste básicamente en tener proyectos que puedan servir para algo. Se aceleran los proyectos cuando hay alguien interesado. Dice: Este descubrimiento me estoy inventando de un fertilizante claro. orgánico. Claro. Pero hay, hay varias universidades e incluso institutos que han, que han, que han producido fertilizantes orgánicos. ¿no? Eh, este fertilizante orgánico a mí me sirve, mi empresa bananera, una de las más grandes del país, porque puedo multiplicar el valor de mi producto si tengo banano completamente orgánico para los mercados internacionales. Pero necesito un producto de estas características, con este descubrimiento que ustedes han hecho para poder masificarlo. Este es el proceso de aceleración de proyectos. Entonces empieza a invertir uh -huh. el interesado en el desarrollo de un proyecto que se va adaptando a sus Necesidades. Se acelera el proyecto y eventualmente tenemos un proceso de innovación que potencie la rentabilidad de una empresa. Esto es en términos teóricos lo que pasaría. Entonces, los hubs son espacios de construcción social de conocimiento, espacios de vinculación con el entorno productivo, espacios de trabajo compartido, de incubación, de aceleración de, de, de estos proyectos y espacios de construcción de redes de investigadores en una sociedad como la ecuatoriana, pero como son las sociedades en general, en donde el romper los compartimentos de estancos entre universidades es muy difícil. En una misma universidad, y esto en todas las universidades del país, es muy difícil comunicar Terrible. a los de una facultad con los de otra facultad. Es muy difícil. Sí, y dentro de una facultad a los de una escuela con los de otra escuela. Eh, y, y, menos aún comunicación entre universidades que no sea comunicación entre los rectores para, para hacer alguna propuesta normativa. ¿Ha logrado el CENESI de alguna manera? Tender puentes para lograr esa comunicación entre universidades y luego con la empresa privada. Sí, sí, en varios de estos hubs este es el propósito uh -huh. es una iniciativa buena es una iniciativa que sirve para eso y es una iniciativa que es un, un receptáculo de ideas y de innovación. Eh, para esto están contando ustedes directamente con las empresas o a través de las cámaras gremiales eh, de las dos maneras, sí, uh -huh. hay una serie de convenios y de, y de conversaciones con las cámaras sí en, en, en distintos escenarios por ejemplo en el de educación dual y cada uno de los hubs se comunica con su Entorno productivo inmediato en donde ellos están localizados. Intervienen eh, universidades públicas y privadas. Y privadas. Todas. Y, y universidades públicas y privadas, institutos públicos de investigación, no, no tenemos institutos privados de investigación, este, departamentos de investigación y desarrollo en las empresas y empresarios directamente. Hacemos la última pausa en mesa de análisis política de actualidad y regresamos en breve con las conclusiones de este programa. Continuamos en este último bloque en Mesa de Análisis Política y Actualidad para seguir revisando el lanzamiento del Acuerdo Nacional 2030. ¿Qué es el Acuerdo Nacional 2030? Bueno, el, um, es una iniciativa gubernamental ecuatoriana que intenta producir estrategias de largo plazo para el país que puedan dar cuenta, que puedan ser complementarias a los objetivos del desarrollo de las Naciones Unidas, que son objetivos globales, cuya meta de cumplimiento de estos objetivos es el año 2030. Acordémonos que hubo un antecedente uh -huh. en Naciones Unidas, que fueron los objetivos del milenio. Claro. Los objetivos del milenio plantearon una serie de metas de, que, que tendríamos que haber desarrollado los países en 20 años para que sean alcanzadas eh, hacia el año 2015. En el caso ecuatoriano, la mayor parte de estas metas se alcanzaron. Hubo un par de temas eh, periféricos, eh, bueno, no periféricos, un par de temas en, en salud que no se llegaron a alcanzar, pero se, estaba, y se, se trabajó sobre eso y se sigue trabajando. Eh, los objetivos del año 2030, los objetivos de desarrollo humano del año 2030, son otras metas, nuevas metas. ¿En el campo educativo cuáles son? En el campo educacionalmente en tercer nivel. Eh, en, en, en el campo educativo es efectivamente ampliar el acceso de las personas a un porcentaje, no me acuerdo en ese momento el porcentaje exacto de acceso a la educación superior, pero en este mismo campo eh, la, el, la meta de innovación se refiere a la necesidad de desarrollar prácticas de innovación en todas las sociedades del mundo y en las sociedades menos desarrolladas también, que permitan justamente vincular. Sí, los, los centros de producción del conocimiento global, regional y local con las necesidades de los di distintos países. ¿Cómo se ve la opción de que universidades locales trabajen en conjunto, por ejemplo, en un proyecto de educación en línea? Esta es una iniciativa muy importante eh, que tuvo unos problemas de financiamiento que ya fueron solucionados. Se trata de uno de los mecanismos adicionales de ampliación del acceso. La educación en línea, al igual que la educación presencial, puede ser muy buena o puede ser muy mala. ¿Sí? Tenemos muy, muy mala bien. educación presencial y muy buena también. Bien. Y tenemos muy mala educación en línea y también muy buena. El grado de desarrollo de las tecnologías de la comunicación y de la información permiten tener unas, unos recursos. Importantes ahora para que la gente pueda estudiar sin estar presente en el aula física, porque hay aulas virtuales. Tenemos, eh, por ejemplo, recursos que son de uso común, disponibles, para el cual no, no se requiere un gran ancho de banda. Esos chats eh, eh, chats eh, virtuales de estudiantes, aulas virtuales de estudiantes, comunicación con el profesor visual, incluso de un, de un aula de estudiantes, de una clase en línea, se corre lista. Se corre lista. Antes de esto era imposible la educación a distancia que funcionaba con folletos. Antes no se parece para nada a la educación en línea. Los profesores tienen que preparar la clase y entregar el texto de la clase preparada con varios días de anticipación. Los recursos que los estudiantes tienen que leer, los libros que tienen que leer para la clase o los artículos de libros y revistas que tienen que leer para la clase están acompañando cada una de las sesiones. De tal manera que si es que. La educación en línea se administra bien, es una buena educación. No todas las carreras pueden darse en línea. No, puede, no todas las carreras pueden darse en línea. No. Por ejemplo, medicina. Ya. Ya. Usted no puede operar en línea. Así es. Sí. Eh, carreras que requieren eh, este, presencia física del estudiante y del profesor. Algunas ingenierías las arquitecturas las que pueden eventualmente poner en riesgo la vida de las personas o sea, esto no se puede estudiar en línea pero prácticamente todas las humanidades todas las ciencias sociales y varias de, 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 las, de las ciencias aplicadas no se acepta dentro del CENESIT por ejemplo en las carreras en las que no se pueden estudiar en línea pero que existen ciertas materias que son comunes generales etcétera que se las pueda dar en línea sí sí ¿Es esto, posible la educación esto, de tipo.? Eh, sí, de, depende de, de eh, qué cursos, esto depende del proyecto que se presenta a aprobación del Consejo de Educación Superior. Entonces, podemos nosotros tener, por ejemplo, cursos de formación general. Estoy eh, igualmente imaginándome una deontología profesional, la, la, el curso de los valores de la profesión que tienen que tomarse claro. en todas las universidades, puede perfectamente recibirse. En línea, no sé, probablemente se me ocurre, estoy claro, inventándome las estadísticas, todas las profesiones requieren cursos de estadística: estadística 1, estadística 2, desde las humanidades, metodologías hasta las, de la investigación, hasta las ciencias, hasta las ciencias eh, de la salud requieren cursos de estadística, en fin. Eh, sí, o sea, no es, no es una cosa absolutamente rígida, está perfectamente reglamentado y lo que se hace en el Consejo de Educación Superior es verificar que un proyecto que se presenta para aprobación del mismo, de una carrera, pues cumpla con los requisitos mínimos que están establecidos en los reglamentos. Dentro de ese contexto, ¿cómo califica el CENESID la calidad de la educación en línea que genera una universidad tienen observadores tienen calificadores realizan pruebas bueno esta es una um, función que la ley obliga a que sea ejercida por el consejo de aseguramiento de la calidad ya y en el momento en que nos encontramos ahora es de acuerdo a la disposición de la ley es que en el segundo semestre de este año uh -huh. es decir en pocas semanas más es, tiene que empezar el proceso de acreditación de las universidades. El Bien. modelo de acreditación fue aprobado, entiendo yo, el día viernes, de tal manera que este, este modelo ha sido discutido con las universidades, hay algunas contribuciones importantes, pero de todas maneras la capacidad de resolución sobre el modelo la tiene el Consejo de Aseguramiento de la Calidad. Hasta diciembre de este año, todas las universidades del país, que en este momento son 61, tienen que acreditarse, es decir, tienen que cumplir una serie de requisitos, ¿no? que son 22, uh -huh. ¿sí? eh, eh, con, eh, que se pueden desglosar. Estos requisitos tienen que ser cumplidos para que un, una entidad pueda llamarse universidad. universidad ya. ¿Sí? Entonces, digamos, eh, tienen o no tienen biblioteca, cuántos volúmenes tienen esta biblioteca. La biblioteca de una universidad se parece a la de una escuela de barrio o es una biblioteca universitaria. Hay o no hay baños, estoy exagerando, claro. pero sí, también este tipo de cosas se miden. Son 22 indicadores. Y Las universidades que aprueban los 22 indicadores, que son mínimos, hay que aprobar los 22, no ya, los 21. Ya, a eso iba. No los, no los 18, los 22. Ya. Las universidades que aprueban estos 22 indicadores, que son de absoluto sentido común, son acreditadas. Las que no, tendrán un, un tiempo para cumplirlos, un nuevo eh, ejercicio de acreditación para que eh, puedan ejecutar un plan de mejoras y si es que los cumplen, pues la universidad será acreditada y si no, tendrá que eh, pasar al, al, al proceso de intervención que la ley dice. O sea, no cumple los 22 y se le interviene. No cumple los 22 y se, y se, le, le, da da un, se le da un nuevo un, plazo. Un plazo para que haga un plan de mejoras y los cumpla. Ya. No los vuelve a cumplir y se la interviene. Ahora se las va a calificar también como... A, B, no, C, no. no. La ley no. hizo que desaparecieran las categorías, uh -huh. pero las universidades eh, en algún momento van a ser cualificadas en términos de sus capacidades uh -huh. y eh, tanto el proceso de acreditación cuanto el proceso de cualificación que uh -huh. tiene que hacer esta entidad, el, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad, es absolutamente público. Le agradezco mucho, sabemos de que tiene, su tiempo es corto en su visita a Guayaquil, le decíamos eh, la mayor eh, recogida de, de, de éxitos dentro de esta reunión a las que usted va a asistir y que todo vaya en bien de la educación superior. Muchas gracias. Muy contento con esta. Eh, eh, entrevista, un saludo a la audiencia y especialmente a los colegas, las colegas y a los estudiantes de la Universidad de de Católica de Guayaquil. Este es un canal a nivel nacional, así que nos verán en esta entrevista pues, en todo el país. Agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos como lo hacen semana a semana. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política y Actualidad. Los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Persíganla de todas las formas y a través de la paz lleguen a la felicidad.